Y la base de todos estos movimientos es el trabajo, ¿no? Aquí no improvisamos, es todos los movimientos que hacemos, las variantes tácticas, como lo mencionas, durante la semana, pues intentamos trabajar varios modelos, sobre todo el cambio entre, que tal vez puede ser un poco más sensible, de pasar de tres centrales a dos. Y bueno, hoy también con una molestia de Andrés, pues obligamos a un cambio por lesión, pero a su vez pues aprovechamos para hacer algún movimiento táctico. Hoy tal vez si hablamos de improvisación, pues el caso de la lesión de Andrés tenía un poquito complicado comprometido la ingle, entonces sí pasamos a Sebastián a que jugara de central. Ir abajo en el marcador con un central lesionado, pues habría que aprovechar, o por lo menos tratar de arriesgar, eso fue la entrada de Ariel, ¿no? Entonces, lo importante es que el grupo está muy comprometido con los cambios que se han hecho. Creo que desde que yo vine hemos realizado sobre la marcha en los partidos cambio de algunos modelos, de algunos sistemas, pues ellos son los que, ¿verdad? De nada sirve si ellos no lo cumplen a cabalidad, y lo han estado haciendo. Hoy tuvimos un partido muy difícil, como lo habíamos anunciado durante la semana. La UCR, un equipo muy relajado, donde no tenía pues nada que perder, tampoco mucho que ganar, salvo prestigio y pues al mostrarse individualmente a algunos jugadores. Así que eso lo complicó más. Y bueno, creo que lo supieron resolver los muchachos. Insisto, pues las variantes tácticas las hicimos para buscar darle vuelta al marcador, y lo lograron los muchachos con esa aplicación que he mencionado, ¿no? El hecho de tener jugadores que vayan adquiriendo ritmo, no necesariamente para jugar 90 minutos para ser titulares, sino para que también. Bueno, obviamente algunos habrán ahí, pero también para contemplar a algunos muchachos que puedan hacer un revulsivo en algún momento, ¿no? Entonces, hoy importante seguirle dando minutos a Hansel. Ya Escobes ha tenido minutos. Hoy jugó Ariel, jugó Guzmán, que venían de algunas lesiones musculares. Y como lo decía anteriormente, durante la semana, el grupo está muy heterogéneo, ¿verdad? Hay unos que tienen cargas, como Andrés Imperial, que hoy se lastimó un poco. El caso de Keylor también, que han tenido muchas cargas. Y hay otros que más bien necesitan ritmo. Entonces, evaluaremos. Hasta no tener el liderato asegurado, mantendremos eso. Creo que el martes o nuestra semana juega Alajuela con Heredia, que creo que Herediano es si mal no me equivoco, Herediano es el único equipo matemáticamente, ¿no?, que nos pudiese alcanzar. Si de repente el martes tendremos pues ya liderato asegurado con un marcador que nos convenga, pues cambiaría un poco el panorama, pero sí buscando eso que vos mencionabas, tener a todos, la mayor cantidad de jugadores a punto, ya sea por darles descanso o ya sea por darles minutos de juego, siempre con el respeto hacia la afición y hacia el sentirse saprissista de entrar a ganar todos los partidos. Que no me malinterpreten, ¿no? El hecho de que jueguen algunos muchachos que no han tenido mucha participación no quiere decir que estamos siendo irresponsables con el espectáculo, con la afición, o que vamos a regalar puntos, ni mucho menos, ¿no? Vamos a seguir siendo competitivos y tratar de buscar, inclusive, el liderato general de la tabla acumulada. O sea, siempre hay cosas por pelear y hacia eso vamos.